Reconocimiento siempre es bienvenido y agradecido, uno tiene que ser humilde, pero me parece que es una buena, un buen contrapeso a la campaña que han hecho ya a nivel internacional, algunos medios de Costa Rica y algunas personas en Costa Rica. Ahora en Israel se están publicando notas de que hay un caso Dreyfus en Costa Rica con respecto a un banquero que está denunciado por evasión fiscal. Entonces escriben, el caso Dreyfus, dicen que es una injusticia, que Costa Rica es antisemítico, que la señora de este señor le está robando la plata y están victimizando a esta persona. ¿Quién habrá generado ese artículo en la prensa? Yo no sé. El País y el Mundo en España están sacando cosas, en muchos casos, escritas por gente como Álvaro Murillo, creo que es, no lo conozco, no sé quién es, pero que es un costarricense denunciando a Costa Rica, y salieron los expresidentes a escupir el pabellón nacional diciendo que en Costa Rica la libertad de prensa es comparable o merece estar en el mismo paquete que la libertad de prensa en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, siempre es bienvenido tener un balance. Hoy vimos en Consejo de Gobierno que de 13 mil millones de pauta del 2018 al 2021, ¿cuánto se llevaron Repretel, La Nación y Canal 7, ministro? De esos 13 mil millones, 9 mil fueron para estos tres medios, lo que demuestra que hay una concentración absoluta en esto. Cuando nosotros hablamos de democratizar la pauta y democratizar la información, hablamos de lo que sí estamos haciendo, que es, por ejemplo, inscribir casi 300 nuevos medios en el registro de proveedores del Estado, del SICOP, para que puedan participar en igualdad de condiciones, con rendimiento, y que puedan ser medidas sus métricas de publicación para recibir esto, y que no se vea como un premio o un castigo, que eran las políticas usuales y que se habían venido acostumbrando, desgraciadamente, en nuestra gestión de gobierno. Muchas gracias, don.